Europe's commitment to achieve carbon neutral emissions by 2050 poses a colossal challenge, which requires all technological options to be adequately considered. Renewable gases are a valuable energy alternative. In particular, biogas and biomethane not only reduce emissions, but also help waste management and contribute to energy independence targets by limiting imports from third countries. The Naturgy Foundation presents a study prepared by PwC Spain and CIEMAT, the Energy, Environmental and Technological Research Centre, focused on the key role that biogas and biomethane will play during the energy transition and beyond. The European Commission itself estimates that by 2050, these gases could account for between 20% and 60% of the current demand for natural gas. Biogas is a renewable gas produced through the biodegradation of organic matter of different origins. Biomethane is obtained from the biogas itself, eliminating trace gases and impurities, and then isolating methane from carbon dioxide. This process generates a gas similar to natural gas and is therefore compatible with all its uses. This enables existing distribution networks to carry biomethane and easily reach the final consumer, whether industrial or domestic, without costly investments in infrastructure. El desarrollo del biogás está estrechamente ligado a una gestión eficiente de los residuos. Por lo tanto, el primer beneficio que aporta de forma singular el biogás es que tiene un impacto muy positivo en materia de economía circular. Cuando hablamos del biogás o el biometano, realmente no estamos hablando únicamente de sustituir una molécula de gas natural por una renovable, sino que el impacto en términos de emisiones va mucho más allá. La realidad del biogás es que ese abatimiento puede llegar casi a ser 200 veces superior de lo que son las emisiones evitadas simplemente por lo que es la combustión de una molécula de gas natural convencional. El metano, cuando se emite a la atmósfera, tiene un impacto en términos de calentamiento global más de 25 veces superior a lo que es el propio CO2. Pero luego, aparte, tienes que tener en cuenta ese biometano, cuáles son las emisiones tanto evitadas como producidas en todo lo que es el proceso hasta su utilización en la demanda, bien por un consumidor industrial o bien por el transporte. The Institute for Energy Diversification and Saving, IDAE, estimates that Spain could reduce its emissions by up to 6% by 2020 with biogas. And the European Biogas Association, the EBA, raises this figure to 18%. Algunos consideran cuál es el volumen total de residuos que se generan que podrían transformarse en biogás, y otros estudios consideran el volumen de residuos que es técnicamente posible y económicamente posible transformar en biogás. El estudio de la EBA se considera también las reducciones que se producen porque se está tratando un residuo que, si no se tratara, también generaría emisiones de CO2. Biogas and biomethane production has been increasing in Europe over the last 10 years, going from a production of 26 terawatt hours in 2019 to 32 terawatt hours in 2020, an increase of 25% in just one year. Spain, for its part, had 210 biogas plants and only two biomethane production plants at the end of 2020, harnessing only between 24% and 40% of its potential. The IDAE estimates that the country could reach 34.46 terawatt hours per year produced with biogas, while other sectoral studies increase this figure to 137 terawatt hours per year by including energy crops in their calculations. For its part, the biogas roadmap forecasts a much lower figure, with a minimum production target of 10.41 terawatt hours per year in 2030.
Que tengamos una hoja de ruta de biogás es una buena noticia, ¿no? Porque por primera vez tenemos una estrategia nacional que de alguna forma pone el foco en el biogás y en la necesidad de desarrollarlo como una de las palancas dentro de la descarbonización de la economía. Pero quizás es poco ambiciosa para el potencial que hay en España, que es un potencial pues muy considerable, incluso quedándonos en la cifra más baja de las estimaciones que pueda haber por parte de fuentes públicas o sectoriales. Si nosotros fuéramos capaces de desarrollar todo el biogás, podríamos incluso descarbonizar más del 50% del sistema gasista. Government support is necessary in order to highlight the enormous potential of biogas and biomethane. In Spain, one of the main needs would be to implement a system of guarantees of origin, harmonized with Europe, that would enable the identification of each kilowatt hour of gas, emphasizing its renewable origin and the environmental benefit it represents. Las garantías de origen son interesantes cuando los productos renovables van mezclados con otros productos fósiles. La garantía de origen permite también hacer la trazabilidad de todas las implicaciones medioambientales que tiene la producción de biogás y biometano, y eso hace también que tanto los productores, como los transformadores, como los distribuidores, como los consumidores se puedan ver favorecidos por este certificado. Through its RePower EU strategic plan, presented in response to the current energy crisis, the European Commission plans to increase the target for biomethane production in 2030 from 17 to 35 billion cubic meters. This represents not only a major opportunity for sustainability targets, but also a key element for the Union's energy independence. In order to reach the European biomethane production targets of 35 billion cubic meters, the national plans must be updated as requested by the Commission. A series of measures will need to be taken to give the necessary impetus to their development, requiring the commitment of the parties involved and enabling them to be rolled out with the appropriate speed and efficiency.